Muy buenas tardes familia, una vez más, Twin Brother de Undy Channel. En este video te voy a dar una información que te va a... Eso es oro molido, ¿viste? Oro molido. En este video te voy a enseñar cómo tener más resultados a la hora de cazar venado. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar en todos los parámetros que tienes que tener en cuenta a la hora de cazar venado y específicamente cuando estás cazando en un tri-stand o estás cazando en una escalera, que es el método más, vamos a decir, el método más común. Cuando uno camina y busca el venado y le trata de tirar del piso esas cosas, hay otros factores que te voy a explicar también en el video que es lo que tienes que tener en cuenta. Pero principalmente a la hora de estar cazar el venado en el campo, en arriba de una mata, en un tri-stand, un climbing o como lo estés cazando. Bueno, vamos a empezar como... Primeramente vamos a empezar qué es lo que necesitas saber para encontrar el venado macho, que es lo que tú estás buscando. Lo primero que tú tienes que buscar es hacer... El venado está en todos lados, vamos a ponerlo de esa manera. Estás cazando un campo, en un lugar específico, tienes un WMA que tú estás estudiando para cazar. ¿Qué es lo que te vas a enfocar en hacer un buen scouting? Y principalmente el scouting para ver los machos, el venado macho, tienes que hacerlo junio, julio. Ese es el tiempo, esos son los meses perfectos del año cuando ya el venado le está saliendo el tarro y empieza a hacer lo que le llaman el pre-rot, que es cuando él empieza a pelar los tarros con las matas para cuando llegue la temporada donde la hembra se pone ruina. La hembra se pone en celo, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Esos son los dos meses clave, junio y julio. Esa es la temporada perfecta para hacer el scouting, para ver los machos, el venado macho. Y lo vas a ver, cuando vayas a los campos, lo vas a ver cerca de las carreteras, en lugares más abiertos, en lugares limpios. Porque, para que entiendan un poquito qué es lo que pasa, el venado todos los años bota los tarros y los tarros le vuelven a salir de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el tarro sale con piel, sale con en inglés no sé cómo le llaman a eso, sale es como una piel que sale y el venado lo que hace es que se quita esa piel y por eso se le pone el tarro duro normal. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando él hace eso, él lo raspa con las matas para quitarse esa piel que tiene pegada al tarro hasta que se le quede el tarro duro para cuando venga la época del rot, cuando la hembra se pone en celo. Entonces, eso te da una idea de que en esa zona tienes venado macho con buena actividad, macho que se mueven. Ellos raspan cualquier tipo de mata, la mata que más le parezca. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar. Te voy a poner ahí un videito para que veas más o menos cómo se ve un rot en fresco. Y eso te da una gran idea. Ahora, el scouting lo puedes hacer temprano en la mañana. 8 de la mañana, 9 de la mañana, manejar, buscar, vas a localizar a los venados caminando cerca de las calles, lugares limpios donde ellos salen a caminar, a raspar, donde normalmente hay hembra, es que ellos salen a raspar para que la hembra después detecte ese olor de la piel que ellos dejan pegado a las matas y ella estén en la zona cuando ella se ponga en celo. No quiere decir que lo vas a cazar ahí, en esa zona, pero te da una idea en la zona que está. Lo mejor que puedes encontrar para cuando estás haciendo el scouting para cazar el venado macho son las camas donde ellos duermen, la zona donde ellos duermen, que tú ves la hierba aplastada y ves los raspados secos y tal, la hierba aplastada. Esa es la mejor zona para cazar. No lo puedes cazar ahí porque no, cuando entre lo vas a espantar, cuando salga lo vas a espantar. Tienes que cazarlo en la zona cerca. Normalmente cuando ellos salen de ahí, salen a comer y esas cosas, es lo que tú tienes que tratar de cazar. Pero para eso vas a poner ya algunas cámaras y vas a mirar si caminan por una zona, caminan por otra. Pero lo que te da una mejor idea que hay machos en la zona es el pre-rot, cuando ellos rapan los gajos. Ahí te voy a poner el video para que veas qué es lo que tienes que buscar específicamente
para tener una idea de lo que hay, y ahí empiezas a trabajar el terreno, pones cámaras, revisas los trillos, los trails de que ellos donde caminan, que vas a ver los rastros claritos donde ellos caminan, las huellas en el piso. Todos esos factores tú lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el scouting. Entonces, ya tienes la zona preparada, ya estás viendo, ya tienes cámara, ya estás viendo movimiento de animales, bueno, algunos venados machos te van a salir en la noche, te van a salir en el día. Ya tienes la zona preparada, ya sabes cómo lo vas a cazar ahora. Tienes que conocer las ventajas que tiene el animal sobre ti. Eso es lo primero que tienes que saber. Tienes que saber que un venado en su hábitat tiene mucha más ventaja sobre un depredador. Sobre cualquier tipo de depredador, sea el humano, sea otro, el venado tiene mucha más ventaja en su hábitat. ¿Qué es lo que pasa? Hay tres factores que tienes que tener en cuenta: el olfato, el oído y la visión del venado. Esos tres factores tienes que tener en cuenta a la hora de tú tratar de cazar. Y tienes que tú comportarte como un depredador para tener mejor resultado. La visión del venado no es muy buena. Vamos a ponernos en perspectiva con la ropa que usamos, con todas las cosas. El venado no ve como vemos nosotros en 3D todo lo que se mueve. El venado técnicamente ve en 2D y él lo que hace es que cuando él mira, fija la vista y trata de detectar cambios de movimiento en la foto. Él ve técnicamente como una fotografía y lo que hace es que él ve, si tú te mueves, por ejemplo, cuando él ve que estabas en un lugar y estás en otro, ya sabe que te estás moviendo y hay algo que se está moviendo y eso es lo que él detecta. Pero en verdad no tiene tanta visión como tenemos nosotros los humanos. La visión de ellos es bastante mala, principalmente para los colores. Bastante mala. Los colores que detectan bien es el amarillo y el azul. Son colores que detectan muy bien el venado. Los colores rojos, por eso los colores naranja que tú usas para cuando estás cazando el chaleco naranja, ellos ni siquiera lo ven porque tú sabes, no se ve. Ellos no tienen esa capacidad. Entonces, la ropa no es un gran problema, a no ser que uses cosas amarillas o cosas azules como jean para cazar o un pullover amarillo, algo así. Esos colores ellos lo detectan un poco más. Pero la ropa normal, el camo regular, no tiene ningún problema. Incluso el chaleco naranja para cazar con el General Gun no tiene ningún problema. Entonces la visión no es un problema grave. Vamos al oído. El oído es una de las armas más perfectas que tiene el venado. Si tú te pones a analizar el venado cuando está comiendo, caminando, el venado se mantiene constantemente moviendo las orejas y es para detectar sonidos fuera de lo común en el campo. Recuerda que él vive en un hábitat de salvaje y es que se mueven animales, el aire, todo se mueve. ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas que tienes que tener en cuenta que no pasan comúnmente en el campo, como caminar, el sonido del caminar. Casi todos los animales, cuando tú lo veas caminando en el monte, no hacen ruido cuando caminan. Entonces, los pasos tuyos tienen que ser muy delicados, tienes que saber. Tienes que caminar despacio, el roce con las matas tiene que ser despacio, principalmente los palmetos que suenan mucho cuando tú rozas. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de moverte en el campo. Cuando las ramas se parten, eso es algo que no pasa común en el campo. Los árboles normalmente se caen los bajos y las cosas, pero no es algo común. Cuando el venado siente que algo pisa, que algo se parte de un palito seco, crack, ese sonido es una señal de alerta, así se ponen alerta al momento, porque eso es algo que no es común y sabe que algo que parta una madera es un animal, es algo grande, no es algo, no es una ardilla, no es un puerco, no es difícil y lo vas a ver, cuando tienes tiempo cazando te vas a dar cuenta que los animales caminan en el monte y no andan acabando brrr, como camina uno, caminan muy delicado para no causar bulla. Eso es una cosa que tienes que tener pendiente. Siempre camina despacio. Primero pisa la parte de atrás del pie y después la parte de adelante. Camina con delicadeza. Ve mirando dónde caminas, dónde pisa. No pise los gajos secos, no pise las hojas secas. El palmeto, trata de no rozarlo fuerte. Camina despacio. Y todas estas cosas las vas a tener pendiente a la hora de entrar y salir del campo, eso es lo esencial. Y ahora te voy a explicar por qué. Después tienes el olfato del venado. Y este es el punto más crítico que tú tienes en tu contra. El venado tiene un olfato que todavía nosotros estamos muy lejos de entender cómo lo funciona. Muy lejos. Ellos por el olfato lo pueden detectar todo.
incluso detectan el comportamiento de las hembras que están en la zona, si están, si quieren tener socializarse con otros venados, si están molestas, si, todo eso lo pueden detectar ellos por el olfato. Ya te puedes imaginar lo delicado que tienen el olfato. Entonces, eso es algo crítico a la hora de tu cazar. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Los olores que tú llevas contigo, principalmente los olores químicos, perfume, desodorante, champú, todas esas cosas es grave porque son olores que normalmente no huelen en el campo. Recuerda que él está en la zona y está acostumbrado a oler lo que pasa los olores a hierba, los olores al pino, el olor a esto, el olor a esto. Pero cuando entra un olor determinado del campo que no es normal, ya lo pones en alerta. Entonces, el olor de nosotros los humanos aquí en la Florida es muy difícil de manejarlo. Cuando tú ves otros estados, la gente trabaja, caza con ropa, mucha ropa puesta por el invierno y otra cosa, y eso te ayuda mucho porque te protege el olor tuyo que sale de tu cuerpo. Pero aquí en la Florida es muy difícil, la ropa aquí tiene que ser liviana y uno suda nada más que sale del carro. Entonces es muy difícil mantener ese olor. Pero ese olor no es tan grave como los olores químicos de la ropa y las cosas. ¿Qué te recomiendo? Yo uso este producto, esto es para lavar la ropa. Lavo la ropa con esto. Cuando lo saco de la lavadora, la secadora, la pongo en ciclo. Yo la pongo en ciclo porque no tengo mucho espacio en el Jeep. Ustedes saben, ya una vez en un video hablé de esto. El Jeep mío no tiene mucho espacio, entonces tengo que poner en ciclo, que es más eso. Pero si tú tienes espacio, tienes una camioneta, tienes un carro más amplio, una caja plástica adentro, te funciona igual. La ropa, nada más que la sacas de la lavadora, la secadora, la lavas con un detergente que no tenga olor, que no tenga ningún olor, ni suavizante, ni nada de esas cosas que huelen extraño. Eso es principal. Lo lavas, cuando la sacas de la secadora, pones tu ropa fuera del alcance de los olores de la casa. ¿Por qué? Porque en tu casa tu esposa, la mujer de la casa prende vela, la casa huele bien. Todos esos olores se le prende a la ropa. ¿Qué es lo que hago yo con la ropa? La pongo en un ciclo nada más que eso. Si tienes una caja plástica, igual. Te trabaja, te funciona bien. Yo no me pongo la ropa hasta que no llego al campo, a la hora de entrar al campo. Ni siquiera voy manejando con la ropa puesta porque los olores de los gases, aunque tengas el aire prendido del carro, tú no sientes el olor de los gases del motor que entran al carro, pero sí te entra. Y muchos olores que extraen en los asientos de los carros, como por ejemplo si llevas a los niños a la playa o vas a la playa, el bloqueador solar, todo eso se le pega a los asientos y tú te lo vas a llevar en la ropa. A lo mejor piensas que soy un poco extremista, pero te voy a explicar por qué tienes que ser extremista. Entonces, ya tienes tu ropa lavada bien, la pones en bolsa, la pones en una caja plástica y vas al campo con una ropa, incluso la toalla que me seco por la mañana. La toalla con que me baño, que me seco cuando me baño, también está lavada con el detergente sin olor. La ropa que me llevo puesta cuando voy manejando está lavada con el mismo detergente. Todo está, los calzoncillos, las medias, todo está lavado con el mismo detergente, todo está guardado para que no coja olor de la casa y no coja ningún olor. Así. Y así me baño igual con el producto, con el mismo. Yo uso esta marca me funciona muy bien. Yo tengo un body wash de eso que es para bañarse, que es el pelo y todo. Con eso me baño el día antes y a la madrugada cuando voy a salir para el campo. Cabeza, todo. Y uso el mismo desodorante de la marca de Yuval. No puedes usar desodorante con olores, nada de eso, nada de eso te puedes poner en tu cuerpo. Ahora, todo eso está en la descripción de mi video. Busquen ahí la descripción del video que le pongo los links de Amazon para que vean todos los productos que yo uso. A mí no me pagan por eso. Le explico porque a mí no me pagan por eso. Pero a la hora que ustedes compran algo por Amazon, de esos links, Amazon me da una. Los vendedores de ellos me dan una comisión. No una comisión que sale del dinero de ustedes, sino de ellos. Y eso ayuda mucho, me ayuda mucho a mí al canal. Entonces, miren todos los productos que yo uso. Y cuando tengan, quieran comprar algo, cómprenlo por ahí y le va a funcionar muy bien. Esa es la estrategia que yo uso para la ropa. ¿Por qué te digo que todo esto es esencial? Porque hay algo que tú no puedes controlar y es lo que más deberías tener pendiente a la hora de entrar, salir y cazar el venado, que es el aire. Pero como nosotros cazamos en lugares públicos, el aire tú no lo puedes cambiar. Cuando tú cazas en una propiedad privada y tú tienes el tri-stand en un área, a lo mejor tú puedes tener varios caminos, puedes entrar de diferentes maneras y cazar de diferentes maneras dependiendo de cómo esté el área. En el lugar público no tienes esa opción. Tienes un solo camino, tienes tu tri-stand o tu escalera o el climbing, lo que vayas a usar. Y el aire va a estar, el día que vayas a cazar va a estar de esa manera y no lo puedes cambiar. ¿Qué te va a ayudar un poquito cuando el aire está malo?
la calidad de la limpieza que tú lleves. Eso te va a hacer la diferencia y te vas a acordar de mí. Vas a ver muchas veces que aunque el aire esté malo, aunque el aire esté para donde viene el venado va a estar en la zona y lo vas a ver y te va a entrar. ¿Por qué? Porque estás limpio, no hay ningún olor extraño. A lo mejor el olor tuyo de humano no suda y no sale de tu ropa y el venado no lo detecta. Pero la ropa si la lavas con un detergente con suavitel y con cosas de estas, normal que tengan olores, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a sudar, la ropa se moja y al momentico tú empiezas a oler, tú mismo hueles el olor del detergente. Imagínate si tú lo puedes oler, ¿qué va a pasar con el venado? Lo va a oler a la milla, te lo va a oler. Eso es una de las cosas principales que más yo tengo en cuenta a la hora de cazar venado, el olor. Ahora, si estás cazando caminando, estás manejando, viste un venado 300, 400 yardas en el potrero y vas a salir y le vas a tirar. Tienes que tener el factor principal que tienes que tener en cuenta es el aire. Si el aire está dando para arriba el venado, ni pierdas el tiempo, no le vas a poder tirar, no te le vas a poder acercar para nada. ¿Okay? Tienes que entrar con calma, el tratar que él no te vea, pero con el aire siempre a tu favor. De ahí, si el aire está a tu favor, pones en práctica todo lo que te he dicho. A la hora de caminar, camina despacio, agachado. Que no, tratar de salir del ángulo de visión de él. Si él está mirando para arriba de ti, trata de moverte por un ángulo donde él no él se quede. Él se queda mirando fijo, una posición, tratando de detectar un movimiento. Y ahí es donde tú tienes un poquito más de ventaja. Si tú te le sales de ese ángulo, a lo mejor él se queda entretenido mirando por un lado y tú puedes caminar y él no te va a ver. Agachado, tranquilo. Hay un video que puse por ahí, yo arrastrándome por la hierba para tratar de. Esa estrategia funciona, pero tienes que tener el aire para ti. El aire tiene que darte de frente a ti, no puede darle para arriba el venado. Si le da para arriba el venado, no pierdas el tiempo, no lo vas a poder tirar, te va a detectar. Esa es la estrategia. Si tú te pones a analizar el mundo animal, todos los depredadores cazan con el aire siempre dándole la cara. Cuando el aire está al revés, el depredador no tiene ventaja sobre la presa. Y miran varios programas de Discovery Channel, esas cosas, y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. El aire es tu amigo. Mientras más aire haya, más ventaja vas a tener. Menos te va a escuchar porque van a haber mucho sonido en el campo y el aire está para ti. Y el sonido que tú causes no va a ir para adelante, va a ir para atrás. Entonces tienes toda esa ventaja. Ahora, ya tienes todos estos parámetros, lo haces bien eso. Tienes tu zona para cazar, tienes tu tristán. O tienes tu escalera, o tienes para subirte de una mata a una mata. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a entrar temprano al campo, antes que salga el sol, antes que amanezca. Pero hay un factor que tienes que tener en cuenta. Dos factores que tienes que tener en cuenta. La bulla y la luz. Yo trabajo mucho con eso. Yo no uso luz para entrar al campo. Yo sé que te da miedo, yo sé que hay días que la luna está oscura, que hay poca luna y no ves nada en el campo y te da miedo caminar en el campo oscuro. ¿Qué te digo? ¿Qué te aconsejo yo? Cuando tú hagas el scouting, cuando tú explores tu terreno, perdón, trata de marcar un camino por donde tú vas a caminar. Trata de ver una zona que sea limpia para tú caminar, para que te sientas más cómodo. Yo uso una luz pequeña. No uso nada extravagante, no puedes poner una luz que alumbre de aquí a allá y mucho menos llevarla en la cabeza, porque cada vez que tú muevas la cabeza por los sonidos, la luz va a andar andando así y eso se va a ver a las millas. Puedes usar, yo uso, mira, la luz, esta luz es verde, pero no es, yo no se ve muy bien. Yo uso luz blanca pero solamente la uso yo la uso en la mano para alumbrar el piso, no la llevo en la cabeza. Lo mejor es una luz roja. Yo no la he probado. Yo tengo, pero no la he probado. No sé qué tan bien se ve en la noche. ¿Por qué te digo que la mejor es roja? Porque el venado no ve la luz roja. Si te pones a analizar, las cámaras que tú usas para tirar fotos usan infrarrojo y la luz que alumbra es roja. Y el venado no le presta atención porque no la ve. Entonces, creo que es una buena opción, pero yo no la uso porque no sé cómo se va a ver en el campo a la hora de caminar con ella. Una luz pequeña. De gorra, pero yo la uso en la mano a la hora de entrar para solamente ver por dónde estoy caminando. Y si la luna me ayuda un poquito y conozco el terreno, no uso nada de luz. La luz es importante. Segundo, la bulla cuando entras al campo. ¿Qué es lo que puede pasar? Y tienes que tener en cuenta que el venado puede estar durmiendo cerca. Y esa es la estrategia que tú tienes que cazar. El venado tú tienes que cazar cerca de lo que le llaman los bedding areas,
que es donde el venado duerme, para que cuando él se levante, él salga a caminar y esté en la zona donde tú estás para tratarle de tirar. Tú no puedes hacer bulla porque si levantas al animal, lo levantas cuando él está durmiendo, se va a mover y se te va a alejar y no va a regresar. Tienes que entrar sin tratar de hacer, tratando de hacer la menos bulla posible. Cuando entres a la escalera, tienes que subirte en la mata tranquilo, suave, poner la mochila suave, el arco, el rifle, todo. No puedes hacer sonido. Los sonidos de metal son críticos porque eso no se escucha en el monte. Tú nunca oyes una mata con otra rozando, no suena como un metal. Los sonidos de metal son críticos y tienes que tener eso pendiente. Esos son los factores que tú tienes que tener en cuenta. Y cuando tú alinees todo esto que te estoy diciendo, vas a ver que vas a empezar a ver mucho más venado. Más venada hembra, venado macho. Aunque lo veas lejos de esto, pero lo vas a empezar a ver. ¿Entiendes? Entonces, cuando entras es crítico. Cuando sales, crítico. Cuando se acaba la cacería, 11 de la mañana, 10 y media de la mañana, 11 o 12, que quieres salir, que vas a ir a comer, tienes que hacer el mismo proceso. Tienes que salir caminando en cuatro patas, como le digo yo. Tienes que salir despacio porque ahí tú vas a cazar en la tarde. No puedes hacer bulla porque aunque tú no veas el animal, no quiere decir que no esté ahí. El animal puede estar a 80, 100 yardas de ti, comiendo, descansando, y tú lo que haces es espantarlo cuando sales para afuera. Y así mismo, cuando vas a cazar la tarde, que vas a regresar, tienes que hacer el mismo procedimiento. Esa es la clave para que empieces a ver más venado. Otra cosa que vas a tener pendiente y vas a estar a la hora cuando entras y ya te subiste en la mata, tienes que mantenerte tranquilo, tienes que tener paciencia, tienes que sentarte a disfrutar el día sin tener que hacer tantos movimientos. No te puedes poner en la mata, cojo esto y me muevo para acá y me muevo para acá y me muevo para acá. Eso es out, porque el venado, aunque no mire para arriba de lejos, él tiene el ángulo de visión. Y él ve la fotografía, él ve como, te expliqué que él ve como una fotografía. Si él ve la mata donde tú estás y de momento ve que algo se movió para acá y volvió a moverse para acá, ya sabe que algo está ahí y no se acerca. ¿Entiendes? La ropa, todas esas cosas te ayudan, pero si tú te mueves, ese es el error más grande que puedes. O sea, no es que vas a estar estático, sino solamente mantén los movimientos cerca de tu cuerpo. Cerca, no es que tiene que estar así como una momia, ¿ok? Es solamente que mantenga los movimientos cerca, suave, los movimientos de la cara despacio, no tienes que andar moviéndote rápido, mantente despacio con calma y mantente sentado, eso te va a hacer la diferencia. Los binoculares te dan una ventaja grande sobre el campo. Mantente usando los binoculares constantemente, buscando, mirando. Porque los binoculares, lo que tú no ves con la vista, los binoculares sí lo ven. Entonces tú tienes que usar los binoculares para ver por dentro de las matas. Y enfócate en buscar movimientos. Y vas a empezar a ver mucho más animal que lo que estás viendo hasta ahora. No te enfoques en buscar, en ver el venado completo. Sino enfócate en ver movimientos en el campo. Todo lo que se mueva, ahí es donde tú vas a enfocar tu vista. Y te vas a acordar de Daniel, vas a empezar a ver muchos más animales que con lo que estás haciendo hasta ahora. Enfócate en mirar animales, solamente en mirar movimientos. Lo que se mueva es lo que le vas a prestar atención. Mantén la vista fija en áreas, usa la sombra, que la sombra te ayuda, que si algo se mueve tú lo ves con más facilidad. Todo eso detallito es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de cazar venado. Y créeme que vas a tener mucho más resultados. Así que con esto te hago un resumen de lo que necesitas saber para a la hora de cazar el venado. Scouting es la clave. Buen scouting para localizar los machos. Después tienes que poner en práctica todo lo que te estoy diciendo. Cuando yo hago scouting, incluso cuando hago scouting, llevo mi ropa preparada, voy limpio al campo. Yo he ido con gente a hacer scouting y he olido a la gente con olor a perfume. La gente que he llevado por primera vez para enseñarlo, y eso es mortal. Te puedo decir que es mortal porque saca la cuenta de cuando alguien se pierde en un bosque. Y pongan esto en perspectiva para que entiendan lo que pasa. Cuando alguien se pierde en un bosque, ¿qué es lo primero que llevan? Después de una semana, después de dos semanas, lo que llevan es un perro. ¿Qué es lo que pasa? El perro todavía a la semana te coge el rastro por donde tú caminaste. Imagínate si tú vas con un olor químico arriba, todo lo que tú toques, todo lo que roces se va a quedar pegado. Y por ahí, el animal que va a pasar por ahí no va a pasar porque va a oler algo extraño que está ahí y va a cambiar su ruta. Y eso es lo que tú tienes que evitar.
Las cámaras juegan un papel súper importante, pero las cámaras no te dictan exactamente que hay un venado o que no hay un venado. Yo he tenido cámaras en una posición y no han cogido nada y he ido a cazar y los venados han pasado porque pasan por otra ruta, no pasan por delante de la cámara. O sea, la cámara te da una idea que algo pase por frente a la cámara y te da una idea bastante grande, pero no te sigue 100% que si la cámara no cogió nada, no te enfoques en no cazar. No vi un venado, no voy a cazar esta zona. Enfócate en los trails donde pasan los animales, los raspados del venado. Esa es la clave. Si raspó el venado por ahí, es que en un momento estuvo ahí y en otro momento va a estar. Y en eso, y eso puede darte una opción para ya cazar esa zona. Entonces, espero que con esto tengas una idea. Recuerden chequear todas las cosas que yo uso para que si quieren comprar algo de mis productos. No son mis productos, son los que yo uso, pero si los compran por los links que yo pongo ahí, Amazon me da una comisión que es bien pequeña, pero poco a poco ayuda al canal. Recuerden suscribirse, compartir el canal. Cualquier duda, cualquier inconveniencia que tengan, comuníquense conmigo. Espero que las personas de un poquito más al centro de la Florida que están pasando por el huracán, o después es septiembre 26, 28, estamos pasando el huracán Ion y la cosa está bastante fea por arriba. Espero que toda su familia estén bien, con la gracia de Dios. Esperemos que se restablezca pronto el clima para poder seguir con nuestras actividades. Y ya saben, cualquier duda, Daniel está aquí para ayudarlo sin ningún problema. Todos los comentarios, todas las dudas, yo estoy para ayudarlo. Y una vez más, señores, se les quiere. Twin Brother, de un dichamen, nos vemos la próxima.